And for example, like this job, if for example I want to make like extra money a month, how much usually get paid? If they go for a little walk, it's $20. It should be more, but I don't charge. It's $20 per dog. Yeah, but I should charge more because I stay out like an hour and a half. Ah. Buenos días, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es muy curioso y es porque no sé si va a salir bien el vídeo o no. ¿Y por qué dices eso, Sergio? Porque, al igual que otros vídeos, yo quedo con una persona a hacer una entrevista y hablar con esa persona. Hay otros vídeos en los que son más improvisados. ¿Por qué? Porque no tengo la oportunidad de que el contacto me lo hayan dado otra persona o porque hay un amigo que conozca a un amigo que esté haciendo este trabajo. En este caso en concreto estamos hablando de un trabajo que, como os he dicho antes, es muy peculiar. Y es que es un trabajo que sobre todo lo podemos ver aquí en Nueva York. En otras ciudades a lo mejor se sigue viendo, pero no es tan común como, por ejemplo, es aquí. Actualmente estamos ahora mismo en Central Park, que es el parque más grande del mundo. ¿Dónde? Otra cosa no, pero por la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, lo que vamos a encontrar son a muchos dueños paseando a sus perros por las calles de este parque. Entonces, ahí vamos a ir, a ver a gente que esté paseando a muchos perros seguidos, ir hablando con ellos, que nos cuenten un poco más cómo es este trabajo de ser dog walker. Que es un trabajo que, ya os digo, es la primera vez que lo escucho, es la primera vez que lo veo aquí, y realmente tiene bastante sentido, porque aquí, como la vida es tan rápida, necesitan contratar a una persona para poder pasearle a los dueños los diferentes perros. Así que bueno, vamos a buscar por aquí, por el parque. Estamos en pleno Central Park, un día maravilloso hoy de viernes, 8 de la mañana, he venido de propio a estas horas porque suponía que era la hora en la que más dog walkers podría haber, y simplemente vamos a pasear, a buscar y a ver qué nos encontramos por este parque. Hay una cosa que ya he comentado varias veces en este canal con el tema de Nueva York y los trabajos, y es que aquí hay algo en común, y es que todos los trabajos se pagan muy bien. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un trabajo como por ejemplo puede ser de camarero, recomiendo de hecho ver el vídeo que subí acerca de ello, pueden llegar a ganar incluso $300 al día cuando hay un día bueno de propinas y un buen día de consumo. Y con eso todo, o sea, hay trabajos realmente como por ejemplo puede ser dog walker que pueden estar ganando desde 20 a $25 la hora, otros trabajos como por ejemplo puede ser niñera en el cual pueden también estar ganando ese dinero. O sea, realmente aquí Nueva York es un sitio donde literalmente cualquier trabajo está bien pagado me refiero respecto por ejemplo a España o a Latinoamérica, y que todo tiene que ver por una cosa en común. Like, it's really common here to have like this kind of job, right? Like to pay for someone to walk your dog, right? Yeah. What do you think about that? Do you think it's good, it's bad? It's good, I guess, but I guess for people abroad, it's crazy what we do here with our dogs. It's nuts. What is the usually like fee for that kind of service? $35. The walk? Yeah, the walk. Yeah. And this person usually like walks so many dogs at the same time? Yeah, but you know, it depends on the walker. He usually does one at a time. Ah, okay. But other people I do see with like five dogs at a time, and I don't know how they're doing it, but wow. It's a lot of poop. I'm looking for dog walkers. Do you know any? Me? Are you the walker? She's great, the best. Yeah? I'm Sergio, I'm from Spain. Oh, yours, yeah. Yeah, and I'm coming here like... Bienvenidos. Oh, gracias. And I'm showing around the city, and one thing I'm really interested about is about the job of dog walking, which I think is like really interesting. And how long have you been doing this? I'm a real estate broker. This is like a side job for you? Yeah. For example, in Spain, like this job is not usually seen. People go to work and the dog can't be alone. Billy! And they cry because they're alone. Dogs are social animals. So if you leave them alone, they're lonely, they feel insecure, they cry. Okay, so your job is like to get them together and like be happier, yeah, right? Take them to the park, give them a good meal. Then they play, then they hang out. And what is usually like your schedule with this? It's like a little group that I take care of. Like she just came because her mom is out for the whole day today. She's okay. Going to Connecticut with friends to have a social day. And for example, like this job, if for example I want to make like extra money a month, how much usually get paid? If they
go for a little walk, it's $20. It should be more, but I don't charge. $20 per dog? Yeah, but I should charge more because I stay out like an hour and a half. She loves it. And what do you think about that job? Like, do you think it's well paid or not? Don't, yeah, if somebody needed to live on it, you'd have to have it's the right number of clients that were steady. Yeah. Yeah. How many years have you been doing this? It really was an accident. I mean, I was really working much more than I am now in my other job. Okay. And my friend would always ask me to take care of her dog. So people would they would see me with my friend's dog and they'd say, oh, do you think you could help me with blah, blah. So it was like accidentally, right? Yeah. Aquí estamos con esta mujer que literalmente la acabo de conocer aquí porque la he visto que iba paseando con muchos perros. Le he preguntado y me ha dicho que iba esto haciéndolo muchos años y que lo hace en su tiempo libre, que ella realmente es broker de real estate, es decir, ella vende pisos y vende inmuebles aquí en Nueva York, pero que como trabaja muchas veces en remoto, pues le permite poder estar con muchos perros. Y aparte es algo que se nota por lo que me ha dicho y comentarios que me ha hecho acerca de los perros, es algo que literalmente le apasiona, es decir, su pasión son los perros realmente y le apasiona estar con ellos y estar con ellos en compañía y... No sé, yo creo que le dará compañía a ella, aparte de que también los perros se dan compañía entre ellos mismos y se siente como que está haciendo una labor positiva. Ya no solo por el dinero, o sea, realmente es un caso, por ejemplo, ella de pasión, ¿no? Que no lo hace por dinero, sino que lo hace por pasión. Aparte, ya habéis visto que el dinero es bastante bueno, es decir, estamos hablando de que si tú te quedas con el perro un día entero a dormir, es decir, pasar la noche contigo en tu casa, pueden llegar a ser hasta $75 por perro. Y si, por ejemplo, es un paseo, como por ejemplo es el que hace ella, son como $25 o $30, dependiendo de la duración del paseo, de cómo haces el paseo, de tu caché, de tus clientes, etc. Entonces es muy interesante esto, ya que ya veis, hay casos literalmente de que a las 8 de la mañana hay gente que viene aquí a pasear al perro y pues aprovecha y dice, oye, te pago $25 y me pasas al perro. Entonces ves a casos de gente que anda 5, 6, 7 perros por la calle, que es súper gracioso y súper divertido de ver, y aprovechan para sacarse ese dinero extra al mes. Curiosos trabajos aquí en Nueva York, como siempre, chicos, ya sabéis que siempre os traigo estos trabajos para que veáis otras partes del mundo y cómo vive la gente ahí fuera, porque a lo mejor vivís en vuestra ciudad, yo como por ejemplo en mi ciudad, que es algo impensable el hacer este tipo de cosas, pero que vienes a Nueva York y es algo súper normal, porque dices, hostia, tengo dinero para poder pagarme un hotel de 5 estrellas que vale aquí 1000 euros la noche, ¿cómo no voy a poder pagarme que me pasen al perro y que mi perro sea feliz, ¿no? Entonces es un poco pues ese estilo. Así que nada, vamos a seguir hablando un poquito más con ella, a ver qué más nos cuenta. Sobre todo quiero conocer un poco más el tipo de cliente que ella tiene o el tipo de cliente que se suele tener en este mundo del dog walking. Y a partir de ahí ya seguiremos viendo más cosas acerca del día de hoy. Hi, Archie. Wow. But we all know each other. Everybody's here every day. Yeah. So it's a very nice, especially during COVID, it was a very nice way to have human contact. And how do you deal with the death of the animals? It's almost worse than some people because they depend on you, they trust you, you form a bond. It's another kind of son, right? Yeah. It was really nice meeting you. It was really you. Nice to meet you. Come back here. Yeah, I will come around. I will come around for sure. Have a great day. Thank you for everything. Así que bueno, sigamos descubriendo trabajos aquí en Nueva York, sigamos viendo diferentes opciones. Ya habéis visto lo que es pasear aquí a perros en Central Park. O sea, literalmente estoy viendo la película ahora mismo porque estoy aquí en Central Park viendo todos los rascacielos por alrededor del parque. Es como un pequeño pulmón dentro de la ciudad. Y sobre todo ver aquí este tipo de personas, como por ejemplo el Adriana, paseando un montón de perros juntos, que son de amigos, de no sé quién, de no sé cuántas. Ellos lo tienen muy interiorizado, ¿eh? Pero realmente a mí me cuesta el ver cómo realmente la gente sabe rentable el pagar $30 por paseo. Porque están pagando eso, no están pagando al mes una suscripción porque les den paseos y les cuiden cuando ellos no pueden porque están trabajando. Eso sí que lo entendería más. Sino que aquí pagan $30 por paseo, que es una locura. Pero bueno, supongo que aquí así es como funcionan las diferentes culturas y así es como funciona el dinero aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Este es un nuevo trabajo también que descubrimos juntos los dos. Ya habéis visto, cosas curiosas, hay clientes millonarios, pero no todos los clientes son millonarios. Realmente depende de quiénes son las personas que te paguen. Obviamente ya os ha dado a entender ella de que la gente que se permite servicios como el dog walking o contratar a una persona que pasee tu perro son gente obviamente que tiene bastante dinero. Es lo que decía ella, no solo tienes que permitirte lo que es el pago del paseo, sino que tienes que pagar los seguros del perro, lo que necesita el perro para poder vivir, la comida, etcétera, y eso al final es un dinero extra al mes que necesitas pagar. Entonces obviamente para poder permitirte que una persona te pasee al perro y que te lo cuide, tienes que tener bastante dinero, ¿vale? O sea, no es, a lo mejor no millonario, pero bastante, bastante adinerado. Además, piensa que esa persona que esté pagándote por el perro también estará viviendo en algún piso de la ciudad, con su renta, con sus gastos de propia vida, en fin,
una locura de dinero, una locura de gasto, y trabajos nuevos en los cuales puedes ganar unos maravillosos 25 o 30 dólares la hora, que siempre se agradecen. Y que, oye, fíjate qué curioso cómo puedes darse casos de que te pagan 20 dólares la hora o 30 dólares la hora y llevas a 3 o 4 o 5 perros a la vez. Entonces, imagínate, eso es como ganar 100 dólares la hora por pasear a los perros, ¿no? La verdad es que me cuesta mucho asimilarlo, que existan trabajos así. Me parece increíble, de hecho, que existan, porque está claro que todos los trabajos existen porque hay una demanda detrás. Y lo que quiero que me contéis vosotros, por favor, es si vosotros, en vuestro país, en vuestra ciudad, donde sea, conocéis casos de estos, conocéis casos también de gente que recibe dinero a cambio de pasear a los perros. Obviamente entiendo que en todas las ciudades haya algún caso de alguna persona que se dedica a esto, pero claro, la cosa es que aquí en Nueva York es algo súper común. Es decir, literalmente, cada grupo de personas que te encuentras, hay alguno de ellos que es un dog walker. Así que bueno, no sé, ponedme por los comentarios qué es lo que os parece, si estáis de acuerdo con esto, si no estáis de acuerdo con esto, si os parece bien, si os parece mal, si os parece mucho dinero, si vosotros pagaríais por esto en vuestra ciudad. No sé, ponedme por los comentarios, vamos a chatear un rato. Si te ha gustado este vídeo de Nueva York y te gusta más este tema del emprendimiento y conocer un poquito más otros tipos de trabajos y cómo vive otra gente por el mundo, te recuerdo además que si llegamos a 500.000 suscriptores antes de que acabe el año, organizo un tour de emprendimiento por toda España, que ya está prometido, así que reserva tu plaza ahí y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, os vigilo y haced el cambio. Adiós.